El Ayuntamiento de Estepona repartirá más de 70.000 entradas para que los ciudadanos empadronados en la ciudad puedan visitar gratuitamente las instalaciones del Parque Selva Aventura de Estepona. Las invitaciones son posibles gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre el consistorio y Parques Reunidos, la empresa responsable del recinto, según ha explicado el alcalde José María García Urbano. Pues muy buenos días. Como cada año, vamos a proceder a firmar este convenio entre el Ayuntamiento y el Parque Selvo, por el cual todos los ciudadanos de Estepona tienen la posibilidad, tienen el derecho de asistir y de visitar gratis las instalaciones. Todos los que estén empadronados tienen el derecho a venir una vez cada año a visitar las instalaciones del parque, y por eso hoy se entregarán 71.300 entradas, que es el censo actual de la ciudad, el número de personas que tenemos empadronado va aumentando cada año un poco. Y cuando cada año hacemos esto, pues siempre me viene a la cabeza que vale la pena visitar el parque cada año. Cada año el Parque Selvo, sus rectores se ocupan, como luego nos explicarán con detalle, de hacer modificaciones, alteraciones, mejoras, siempre en la línea de seguir avanzando y de mejorar. Y el parque sigue siendo la instalación de referencia de Estepona, la instalación turística de referencia. No se concibe Estepona sin el Parque Selvo, y en todas las promociones y en todos los lugares donde la palabra Estepona aparece, el Parque Selvo siempre es el referente turístico por excelencia. Así ha sido, así viene siendo y así debe seguir siendo. Así que con lo que respecta al Ayuntamiento, por supuesto, sigue ofreciendo todo el apoyo que sea necesario al parque. De hecho, hay algunas ideas nuevas que estamos comentando de poder combinar algunas actividades municipales con el parque, de las que en su momento pues se irá dando cuenta. Así que encantado de estar con vosotros otra vez, de ver esta instalación nueva que me acabáis de enseñar y de seguir avanzando como vamos. La directora del Parque Selva Aventura, que ha hecho entrega al alcalde de las entradas, ha animado a los ciudadanos a que conozcan estas instalaciones, que están vivas y siempre con novedades y con la calidad como seña de identidad. En ese sentido, ha recordado que las instalaciones cuentan con más de 1 millón de metros cuadrados de extensión y más de 2.000 animales procedentes de distintos continentes, vivientes en semilibertad. Muchísimas gracias a todos por venir, y en particular, como siempre, al señor alcalde, que siempre tiene la deferencia de acompañarnos en momentos especiales de Selva Aventura. Hoy es un día que tenemos mucho que celebrar, porque en primer lugar pues iniciamos, digamos, la andadura de nuestro 20 aniversario. Este año, en 2019, Selva Aventura cumplirá 20 años desde que abrió sus puertas. Este año 2019 abrimos las puertas de la temporada, el día 14, el día de San Valentín, para poner en valor nuestro hotel con nuestras cenas y, en fin, nuestra oferta hotelera nueva. Y pretendemos, a lo largo de todo el año, con esta inauguración, digamos, la inauguración de la instalación de Puerco de Espines del Cabo, iniciar una andadura que ponga en valor y que celebre estos 20 años de vida de Selva Aventura. Como ha dicho el señor alcalde, y él lo conoce muy bien desde el primer momento, Selva Aventura es un parque muy vivo, siempre procuramos tener novedades, y este año más que nunca vamos a hacer un esfuerzo para ofrecer no solamente a los esteponeros, sino a todas las personas que visiten Estepona, un parque más vivo aún. Esta es la primera inauguración, pero a lo largo del año creo que podemos encontrarnos nuevamente para inaugurar otras instalaciones nuevas. Hoy también es importantísimo para nosotros, como cada año, porque nos gusta mucho el momento en el que vinculamos el parque con el municipio de Estepona mediante la entrega de estas entradas, que, aunque es verdad que están incluidas en el contrato, pero para nosotros, aparte ya de una obligación legal, es una satisfacción poder ofrecer a todos los ciudadanos de Estepona la oportunidad de visitar su parque, que, como siempre digo, es su parque, porque es el parque de su municipio, y que lo disfruten un año más. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a José María, como siempre, y muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, María José. Vamos a firmar el convenio como cada año. Claro, aquí hay 5.000 entradas, ¿no? Ah, pues sí. Las 71.000 se van proporcionando pues a medida que se va necesitando, ¿no? Sí. Está con el logo del 20 aniversario. Ah, claro. No, está bien, las buenas cosas bien deben celebrarse. Mientras más veces se celebren, mejor recuerdo quedan. Un año entero y para 20, celebrar. 20 aniversario de una instalación como esta, sin duda, ya es un hito importante en la historia de la empresa y en la historia de la ciudad. Así que lo celebraremos adecuadamente y muchas veces. Muy bien. Hablamos con Eloy Serrano, es el encargado, ¿no?, de la conservación, y nos va a informar de las nuevas instalaciones donde ha tenido lugar un acto que se hace anualmente, donde el alcalde José María García Urbano pues firma este acuerdo, y bueno, pues se ha hecho justamente aquí en el parque, donde hemos visto unas instalaciones muy bonitas y que se ha incorporado pues el puerco espín, ¿no?, que nos ha estado dando de comer. Y ha sido pues muy bonito grabar todo este entorno. Buenos días. Buenos días, sí, efectivamente. Me gustaría que me hablase de las especies que hay hoy día, de las nuevas instalaciones y ya pues en este, con motivo del 20 aniversario. Bueno, pues en el Parque Selva Aventura tenemos 177 especies diferentes, en su mayoría son africanas, y de programas de recuperación a nivel europeo. La nueva instalación que hemos inaugurado es efectivamente del Puerco Espín del Cabo, y lo que se intenta ya en todas las instalaciones es hacer que tengan los animales unos comportamientos naturales. Entonces se les incluye su tierra para que puedan excavar, sus troncos para que puedan roer, e incluso unos cobijos abiertos al público para que cuando estén en tiempo que están dormidos durante el día, la gente los pueda ver. ¿Cómo es el puerco espín? Porque se ha incorporado hace poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan aquí en las instalaciones? En esta instalación nueva llevan unos 10 días, entre 10 días, 12 días, porque han llegado en dos tandas. ¿Cómo se adaptan? ¿Qué vida llevan? Pues la verdad es que se han adaptado muy bien. Con todos los recursos que les damos, ellos llevan su vida con un comportamiento muy natural. Es decir, a partir de la tarde empiezan a moverse por toda la instalación, haciendo agujeros, buscando la comida que les ponemos en distintos sitios. Y luego, por las mañanas y al mediodía, están un poquito más escondidos dentro de su cobijo, ¿no?, a modo de cueva donde ellos duermen. Estamos muy contentos con la instalación. Me comentaba que era muy huerguista, que por la noche tiene una huerga que bueno, está hasta las 2 de la mañana. Sí, tiene el gran contraste de verlos al mediodía durmiendo, y a partir de que se activan son animales que se mueven muchísimo, van uno detrás del otro, lo tocan todo, lo huelen todo. Es lo que llama más la atención a los niños y a los papás, porque bueno, aquí es para disfrutarlo toda la familia. Sí, aquí disfrutan los mayores, los grandes. Normalmente siempre te buscan el león, el elefante, la jirafa, pero con estas nuevas instalaciones que tienen más acceso de vista van encontrando y descubriendo animales nuevos. Claro, sí, bueno, que hemos parado a ver a los felinos y que eso, vamos, tanto el leopardo y todos esos animales, es impresionante, pero vamos, que te mira y diciendo, no tengo ganas de comer, ya estoy bien alimentado aquí. Sí, sí, impresionan mucho por su tamaño y los carnívoros en general llaman mucho la atención. Bueno, tenemos la veterinaria también oficial del parque, que nos diga también unas palabras de cómo es el cuidado también. Tu nombre. Días. Cecilia. Cecilia, ¿cómo es el cuidado de estos animales? ¿Te da mucha tarea? ¿Te da mucha lata? Cuéntanos. Pues es un poco peculiar porque, a diferencia de otro tipo de animales domésticos a los que estamos acostumbrados, perros, gatos, por ejemplo, son animales que tienden a esconder, a enmascarar los síntomas de enfermedad, con lo cual siempre en colaboración con el Departamento de Conservación, con cuidadores y biólogos y tal, tenemos que estar siempre muy pendientes de los animales porque es muy difícil darte cuenta de que les pasa algo, y muchas veces cuando te das cuenta ya vas un poco tarde. Entonces, en ese sentido siempre es un poco más particular el trabajo con estos animales. Porque algunos que puedes decir, bueno, es que está, lleva mucho tiempo dormido o no come, ¿no? Sería uno que veis los síntomas más o menos, claro, que pueda estar. Sí, pues a lo mejor ese está un poquito más apartado de los demás, o como tú comentas, parece que está como más tumbado de lo que suele estar. Cositas así sutiles que si no sabes bien cómo reconocerlas, pues
Sí. De las especies que hay, ¿cuál es la más delicada? Que tiene que tener más cuidado. Pues bueno, lo que pardos son animales bastante delicados en cuanto a tema de digestivos y de alimentación. Comen principalmente conejo, que es una carne muy magra y con poca grasa, que la digieren muy bien y le sienta muy bien. Y el que necesita más entrenamiento, quizá los elefantes, sí, bueno, son los sí. que necesitan más cuidado. Quizá estas dos especies son con las que hacemos más hincapié. Y lo bueno que tenemos es que llevamos unas fichas de registro donde se apunta a cualquier anomalía, incluso individualmente por animal. Con lo cual, tanto veterinarios, cuidadores, yo como conservador, estamos siempre en contacto y con los registros pendientes. Claro, bueno, eso de la comida también es complicado porque hay personas que tienden a llevar comida y darle a los animales comida, entonces me imagino que tenéis un poquito de lucha, ¿no? Porque tienen que llevar una dieta también, sí. Como las personas, no pueden comer cualquier cosa. Eso es una guerra que llevamos siempre con el público porque todo el mundo viene, o mucha gente, parece que cada vez menos, pero vienen al parque como si vinieran aquí a salvar a los animales porque nadie les da de comer y no es para nada así. De hecho, cada grupo de animales, cada especie tiene su dieta específica y hay alimentos que les pueden sentar mal. Entonces, muchas veces, lo que para la gente es darle de comer y hacerles un bien, muchas veces les puede causar enfermedades y problemas de salud. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en eso, tenemos cartelería en el parque explicándolo, que cada animal tiene su dieta específica y la que le sienta bien y que por supuesto no es necesario que reciban alimentación externa de parte del público, aunque parece que tenemos un poco esa manía de todo el mundo quiere alimentar animales, pero para eso hay oportunidades como en el Safari Serengeti, que se alimenta a las cebras de forma controlada y bueno, para que se desquiten un poco. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo tan bonito. Gracias. A vosotros, gracias. Por venir. Hablamos con Estefanía Berroca, que ya es responsable de la parte cultural, porque ahora ya empieza ya también en los papás a pensar, bueno, pues campamento de verano para que no se aburra y también pues requeremos un poquito también la cultura y que, bueno, no hay que estar siempre encerrado con los ordenadores. Viene muy bien estar aquí al aire libre y disfrutar de estas bonitas instalaciones. Vamos a ver cuándo se abre el plazo, cómo son las matriculaciones, de qué edad. Toda esta información nos la va a dar ella de primera mano. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se abre cuando esté abierto ya el plazo para inscribirse, sí, el campamento de hecho, de sí, de hecho ya tenemos algunos niños que confían, sus papás confían en nosotros cada año y ya tenemos algunos apuntados para este año. Además empiezan también los de Semana Santa, los campamentos de Semana Santa comienzan en la semana, dura de lunes a viernes y sí, ya tenemos tanto solicitudes como personas que se han apuntado ya, niños que se han apuntado. ¿Qué edad en los estipulados del parque? Nosotros tenemos desde los 8 años hasta los 17. Pero sí es verdad que hay familias que llevan viniendo varios años y los niños pues tienen los pequeñines pero que han ido creciendo y tienen sus hermanos mayores que suelen venir, entonces vienen también a partir de 5 o 6 años están viniendo. ¿Cómo es una semana en el parque de campamento? ¿Qué actividades tienen los chicos? Bueno, sobre todo son actividades para aprender toda esta naturaleza de la que estamos rodeadas, la fauna que aquí habita, y lo hacen pues además de con nuestras charlas educativas y demás, ellos participan activamente porque nosotros trabajamos codo con el Departamento de Conservación, que ellos nos van marcando las actividades que podemos hacer con cada animal, cada día, y se hacen interacciones, enriquecimientos que ellos preparan, los niños le preparan juegos o enriquecimientos de alimentos y después pues lo ven en activo, se lo ponen a los animales y ven la consecuencia que tiene eso que ellos han hecho. Después hacen también actividades de aventura, bueno, juegos, evidentemente, muchos juegos, el Safari Serengeti, que hacen una visita muy de cerca de las especies de la reserva, le dan de comer, algunos animales también, y después por las noches las veladas que están ellos solos en el parque, son los súper protagonistas ya. Tenemos además una novedad, que es los campamentos, acampada libre, entre comillas, hacemos en una zona que tenemos al aire libre, con tiendas de campaña y pasan una noche, pues eso, en sus saquitos de dormir, como antiguamente, alrededor de la hoguera, contando historias y haciendo pues esas veladas nocturnas. Pero lo malo es irse, ¿no? Que termine el día del campamento y tenerse que marchar. Me imagino que alguno pues se vuelve, ¿no?, a tener, si hay sitio, en otro paquete, ¿no? Sí, de hecho tenemos niños que se apuntan directamente a quincenas
y otros que terminan, porque muchas veces cuando es la primera vez, pues los padres, la primera vez que salen de casa, que se quedan a dormir fuera, bueno, vamos a probar con un día, como le damos muchas opciones, le damos opciones de para un día, durante el día solo o un día con su noche, y entonces así van probando, le damos la opción de que ellos puedan probar primero y después, si quieren, permanecer toda la semana. Y se nos han dado caso de esos niños que en principio venían una semana y después han quedado dos semanas seguidas. Bueno, tenéis una página web abierta para que todas las personas que quieran tener más información puedan tenerla. Sí, en Selvo, en la página de Selvo pueden mirar, pero de todos modos también se pueden dirigir a nuestro correo directo, que es educacion@selvo.es, y le mandamos toda la programación de campamentos, le informamos de todo lo que necesiten y todas sus dudas y todo lo que necesiten saber, se lo respondemos. Pues muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias.